gran. Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Hola a tots, benvinguts a la barra lliure d'opinió. Cobrim una setmana més per a parlar de bàsquet, per a parlar d'una plantilla que està pràcticament tancada. Ja coneixem els 11 dels 12 jugadors que estaran la propera temporada 2023-2024 en l'Unispel Bàsquet Gandia. I per aquest mateix motiu i per més coses que estan passant últimament en l'Unispel Bàsquet, volem obrir esta barra lliure d'opinió que, com sempre, està dins d'ella Berna Martínez. Berna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Com estàs? Estàs bé? Bé, avui vinc amb samarreta de bàsquet perquè sàpiguen que veig bàsquet des de fa anys. És que en la penya Bigotet es veu bàsquet. Bueno, en la penya Bigotet i abans no era la penya Bigotet. M'agrada el bàsquet, també. Però en general. En general, sí. Molt bé. Avui tenim una gran sorpresa amb nosaltres. Bueno, no, vaig a presentar-la després. Primer, Adrià Camarena. Oh. Molt bona vesprada, senyor Camarena. Pensava per un moment que era el plat final. No. Bueno, bé. Sempre és el seu Alberto. Sí, sí, estic a la teva dreta. No, en te lo veuran, em sento un poc raro. Però bueno, estem bé, estem bé. Estem bé? Sí, sí, sí? Donant palmes. Efectivament. I avui està amb nosaltres, no està Alberto Landete, ara us contarem per què, però avui volíem ocupar la seva plaça amb una gran persona, com és Manu Herrera. Manu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Vienes como segundo entrenador, vienes como aficionado, vienes a hablar en la barra libre con libertad. ¿Cómo vienes? Vengo como ciudadano de Gandía. Que forma parte del primer y VB Gandía, y vengo a hablar de baloncesto y de la actualidad de lo que pasa en Gandía. Y nada, a disfrutar del momento y a suplir al Andete. una pregunta, sí. Marc, antes de eso, ¿es miembro de la Peña Bigotet? Porque si hay China, si es China ya, vamos, así. Bueno, así ya cremaría en todo. Una pregunta, ¿eh? Encara no, ¿no? No, no, por ahora no. Por ahora no tienes el honor, ya estima. Ya el tendrás. Y sabes lo que es Tinder Pod. Está en trámites. Vale. Hay mucha gente de Gandía que se quiere apuntar, ¿sí?, a la peña al Bigotet. Sí, bueno, ya son 49. Dentro del club, ¿no? Dentro del club, claro. Sí. Más directiva. Más directiva, más directiva, sí, sí. Así bueno, ya tenemos 11 jugadores. Comencem fuerte. Ya tenemos 11 jugadores. ¿Qué vos semblen? A falta de una ficha que se cumplirá, pero la docena, pero los 11 jugadores que tenía, a ti no te voy a preguntar qué te parecen ahora mismo, porque si no, si me dijese es que mal, tendríamos un problema, evidentemente. Vamos, no, digo yo. Pero primero, a los peñistes. Donem la opinión y después le preguntemos, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿qué vos semblen el 11 que portem? Yo tengo más ilusión que fa un año. No vaig a negar-ho. Ja, dins del teu realisme. Dins del meu realisme, enguany veig alguna possibilitat de poder pujar. Veig coses diferents en l'equip. L'any passat, a lo millor, pues, jo què sé, no ho veia. Estic parlant a 22 de juny. En octubre, a lo millor, és una altra cosa, o en desembre. Però bueno, de moment això. Jo tinc il·lusió. Tu, Camarena? Jo igual, jo penso que tenim un equip complet. Jo penso que hi ha fitxatges que no ens esperàvem, hi ha coses que ens han sorpresat. A mi, per exemple, recorda que Tabeli Chuar era un jugador que m'encantava veure-lo jugar. Bueno, tenim sorpreses o gent que no coneguem com en Vallé. Tenim el fitxatge recent, no?, de Ximo Crespo. I bueno, jo penso que és il·lusionant, no? Damunt, penso que ahir la nostra estimada, benvinguda, direcció deportiva, la Triple J que tant volem, tant estimem i que tant defensem així, penso que ha fet un bon paper, no? Jo penso que bueno, lo de César en... En la cantera. En la cantera, lo de Víctor Rubio en el júnior, jo penso que no només ha sigut això, sinó que penso que la renovació, òbviament, i tant de Mesa com de Manu en el seu moment, que jo penso que ha sigut el més acertat, i a partir d'ahí penso que estem, vamos, seguint la línia, però bueno, què anem a dir així, si així tot és genial i meravellós. Qué simpático eres. Manu, bueno, cuéntanos, ¿qué idea? Porque sí que es verdad que la estructura del equipo cambia bastante respecto a... Bueno, no todo es maravilloso. Cuando habla Berna, es un poco el lado negativo de la moneda de la barra libre. Hombre, si dices eso, entiendo que sigues la barra libre. Sí, 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 la verdad es que sigo mucho el programa y siempre me gusta escucharlo. Qué bonito. Y bueno, hay gente que aporta más, hay gente que aporta menos. Sí, sobre la opinión del programa quería preguntarte después, pero si quieres puedes soltarla ya, ¿eh? No, por luego, favor, no hay ningún tipo de problema. Ya. Luego. Bueno, la verdad es que el equipo este año ha cambiado totalmente. Al final, si tienes un piso, se abre el mercado, se abre el abanico de los jugadores. Y yo creo que hemos
traído gente muy competente. Al final hemos tocado todas las posiciones. Hemos tenido 5 jugadores que pueden jugar los 5 en pista a la vez. Al final es una cosa que necesitamos, un lavado de cara del equipo. Y yo creo que si cuadran bien las piezas, engrasamos bien, puede ser un buen año. Que viene a ser muy difícil, porque al final hace dos años en la fase de ascenso nos quedamos a una canasta. El porcentaje de victorias era el 80%. El año pasado, a pesar de la fase que hacemos, el porcentaje de victorias es un 84,9%, que es una salvajada. Entonces, al final estamos mejorando año tras año y la gente eso no lo valora. Y al final yo creo que es de valorar los números que está consiguiendo el equipo y sobre todo Alejandro Mesa. La verdad que es una de las cosas que sí que han comentado. Me encantan las estadísticas en baloncesto. Bueno, pues en Manu tenim algunes. Sí que és veritat que és una cosa que hem comentat així sempre en els programes, bueno, i en general, que una de les peces fonamentals per a aquest equip funcionara o mantinguera un poc l'esperit era la vostra renovació, tanto la tuya com la de Alejandro Mesa. I al final vosotros sí que és veritat que jo crec que us vais adaptar a los jugadors que vais a tenir en esta nova temporada, però entiendo que la filosofia un poc va ser la misma, por vuestra parte, me refiero. Sí, nosotros al final nos adaptamos al grupo de jugadores que tenemos. Estamos ya trabajando en ello, llevamos ya 2-3 tardes enteras Alejandro y yo perfilando el sistema de juego, que vamos a cambiarlo bastante y adaptándonos. Y bueno, con ganas ya de empezar, agradecer sobre todo a la Triple J, como dices, que realmente no es un 66% de la Peña del Bigotel, la dirección deportiva, porque al final Alejandro y yo también estamos. Más, con más peso o menos peso, pero también estamos. Entonces, al final es un 40%. Mos está llevando poder. Acaba de decir eso. Acaba de decir. Vamos, claro, sí. No, en serio. No, creo que acaba de decir. Por eso estamos luchando. Yo creo que no saben quién son. No saben quién son. Si es que nosotros. Vamos, si es que. Los Illuminati de los Hispelos. Son los Illuminati del básquet. Pero no me has dejado acabar. Por eso estamos luchando. Por eso estamos luchando por tener ese abono de la Peña al Bigote y subirlo. Al 80%. Ahora ya no voy, ahora vos haces la pilota. No es tan fácil entrar, ¿eh? No es el tema cual sea. Bueno, sí. O sí. Que estaba mirante con el mirabes cuando parla. Esta vez ahí en Belesat. Sí. M'agrada molt este xic. ¿Qué pasa? No, yo sabes que te vais a decir, así en directe. Jo vaig, bueno, el poc que mos he vist a Manu en un aspecte més informal en els jugadors, ho vaig dir i no tinc ningú problema de dir-ho, penso que és la part més humana del club. ¿Lo escuchaste? Bueno. Yo era un poco. Qué bonito. Sí, bueno. Pues voy a decir, ho torno a repetir, vull dir, jo penso que és la part més humana i és la part que més relació té en els jugadors i crea ixe, diguem que Mesa és la part un poc més, no sé, més tècnica, més sèria, més tal, i pensa que la part més humana és ell, i pensa que el seu paper és clau en el Gandia. A partir d'ahí, doncs, tots mis respectos. Bueno, objectiu, jo crec que no és un problema dir-ho, no? De cara a estar a 22 de juny, a que quede tot un any, a tot el rotllo, però no és ningú problema dir que l'objectiu clar té que ser pujar a la plata, no? Home, jo crec que la... O sea, els 3 anys esto, la continuació de Mesa, jo crec que han sigut, o sea, per a pujar, no? Dic jo, vamos, quedar-se en Mesa un altre any amb Manu esperava poder... Però esta pregunta la faig perquè precisament fa un any vam dir això, recordo que vam fer una entrevista en Ser Deportivos en Mónica Negroles que deia que no pujar seria molt roïn per al club, vam parlar en Salva Gomar i en Miguel Bordes i van dir el mateix, i després sí que va semblar com a que no podem vendre que l'objectiu clar sí o sí té que ser pujar a Les Plata, però què és, no? L'objectiu de Gandia sempre ha estat en Eva, si ho subirà a Les Plata, i que s'hagi dit més abiertament o menys, es otra cosa, pero siempre que Gandía ha estado en EVA, el objetivo ha sido subir a Les Plata. Siempre se han jugado fases de ascenso, menos un par de años, pues el año de COVID, el año que jugamos por no descender, pero todos los años ha estado Gandía en EVA, ha jugado por subir. Y eso en España se sabe. En España, cuando vas a jugar a las fases de ascenso, te lo dicen. Otro año más aquí, a ver si este año tenéis suerte y la gente quiere que Gandía suba. Pero pasar de salir del grupo de EVA, salir de la Liga de EVA, es muy difícil. Es muy difícil más, además, siendo del grupo, ¿eh? Suma dificultad. Bueno, también nosotros hemos visto partidos de toda la liga. Sí que se nota cierto desnivel en todas las ligas. A lo mejor pues en cada liga hay 5 o 6 equipos que están por arriba y todo lo demás están por abajo. Yo creo que no solo el grupo E, el de Valencia, que ha disminuido la calidad, sino en toda la liga EVA, de toda,
de toda España, quitando Cataluña, pero por allí es otro nivel, es otro nivel de formación y donde creo que hay más nivel. ¿Qué crees? Una pregunta, ¿qué crees que ha fallado estos dos años? Porque sí que es verdad que el primer año aquí en casa yo creo que había muchas más posibilidades, incluso creo que mejor equipo, me la juego a decirlo. ¿Y qué falló ese día? Porque ya este año sí que es verdad que el equipo llega muy desgastado, después de todas las lesiones llega mal, algunos jugadores sin estar lesionados llegan mal, y sí que es verdad que te tocan los dos mejores posiblemente de toda la fase de ascenso. Hablamos lo que pasó en la primera fase de ascenso aquí en Gandía. Sí, en la de Baskonia. Baskonia. Al final Baskonia te la juegas contra un equipo que a priori es el peor del grupo, pero que luego se demostró que era el equipo hecho por y para subir. Es un partido muy bronco, donde no sabemos jugarlo a la perfección, donde nuestro nivel de desgaste físico era altísimo, porque veníamos de jugar un partido contra Salou, que también fue a vida o muerte, el de Rivas más o menos. Fue un pelín más fácil, y luego contra Baskonia no tuvimos las fuerzas suficientes al final, y sobre todo donde nosotros pecábamos, que era la posición de cuatro, es donde ellos más daño nos hicieron. Al final, Portales y Soler son jugadores de Le Plata, Le Poro, y se ficharon para eso. Vamos al mismo caso de Cervera en Palmer este año. Se ha fichado por y para subir. Y va a aparecer en los momentos más importantes y se vio en la fase de Palma de Mallorca. Bueno, la verdad es que es temporada de fa. No, sí, yo siempre he dicho que Soler para mí fue la clave en ese partido. Para mí fue ni Sissoko ni nadie de los jóvenes que tenía el Baskonia, sino un veterano. Al final la veteranía cuenta y este año vamos a tener con Envalle, por fin, ¿no? Parece que, bueno, ese año teníamos a Sergio Vidal. Sí, que llegó, bueno, se inscribió más tarde, pero llegaba desde octubre entrenando con vosotros. Pero este año, de forma oficial, tenemos a Envalle como la voz de la experiencia dentro del equipo, porque Chimo Crespo creo que tiene 23, ¿no? Sí, 23, 24 años, sí. Sí, al final tiene experiencia, al final es un jugador formado en categorías, o sea, formado en el equipo del Barça. Uh-huh. Al final ha pasado por Le Poro, Le Plata. Lo poro que hemos podido hablar, yo a nivel particular, he hablado con él, la verdad es que tiene un montón de ganas de aportar esa experiencia, de ayudarnos y sobre todo sumar, al final. Yo quería preguntarte eso, ¿habéis hablado ya con los jugadores? Sí, con todos. A ver, es que, no sé si os sentís entrevistas en Ser Deportivo si no era 14, pero es que a todos es que os preguntaba, ¿habéis hablado ya con el cuerpo técnico, con Alejandro Mesa? Todos dicen que no, y yo decía, no entiendo más a ver qué está pasando. Y habéis hablado con los jugadores, ¿no? Sí. Ya está todo claro. Está todo claro. También tengo que decir, en defensa de Alejandro, que cuando tú llamabas al momento, a la misma tarde o al día siguiente, él se pone en contacto con ellos, por al final, por diferencia horaria, por compromisos que ha tenido. Pero él tenía un compromiso ahí muy importante en Les Arts y Les Sciences. Les Bore. Desvelando intimidades, claro. No, es verdad. No, si subieron una foto juntos. Claro. Es la foto de amor con Mesa allí. Qué bonito. Hombre, la directiva y el. Estaba cerrando el. Iba a decirte, ahí asesoraste, ¿no? Sobre los sitios y chacos. El abono de la Peña Bigotel, lo estaba cerrando ya, ahí. Si ya lo dije antes, si no es el falta el hombre de negro que. Bueno, salvo que el fichache, ¿no? La donando dos altres, como la entidad más importante del Gandía Basket. Y bueno, dir. No, creo que no debería dir eso, ¿vale? O sea, no volía dir. Porque en Paisa. No, no digas. No, vale, no. Dilo. Espectador. No te cortes. No. O sea, es una broma. O sea, que el señor Alandete isca vestido de negro, digan que es el directivo de la Peña Bigotetti y está fichando a Chimo Crespo, es una broma, ¿vale? Sé que no es. Que es verdad también. Sí, no sí, sé que navegáis costo, yo entiendo, pero señor. Era una broma, no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil de entender. Bueno, bueno. Lo que sí que tengo entendido es que se ha convertido en el presidente de la Peña, ¿o no? Ojo. Pues no sé. Yo di que tampoco. Yo di que no. Yo permití. Yo entro si es de presidente. Yo sí. Es candidatura, ¿eh? Fue una semana. Yo a echarlo. Pero Berna, si eres muy pesimista. ¿Quién te va a votar? Yo digo las verdades. A tú tampoco es problema, ¿eh? Y bueno, pero tampoco problema que voy. Da igual. Yo no voy a ninguno. No vas a ninguno. No, es horizontal. Un estat, sí.
un estat en plan horizontal sense... Exacte. Molt bé. Bueno, és el que hi ha. Que sabes que estàs aquí i te vamos a hacer preguntes que a lo mejor no te apetece contestar, però jo quiero que me cuentes què ha passat con Unai Zamora. Bueno, al final. Sí, ràpido, eh. No, ràpido al pie. Aquí directo. ¿Qué ha pasado con Unai Zamora? Bueno, al final ahora hay dos versiones, la versión oficial y la versión que no se puede llegar a contar. Pues queremos esa, la oficial. La oficial, cuando entreviste a la Triple J o a Alejandro Mesa, si una entrevista seria, me la contarán. Quiero que me cuentes la que no la se puede contar. La Triple J está un poco, bueno, Doble J está un poco celoso porque yo he venido antes que ellos. Pero bueno, eso es otro asunto. No, así no vienen. Así no vienen. Estaremos otros así no vienen. ¿Tú a alguno de la Triple J le dirías el joc? ¿O cómo haces en mano? A Ripoll seguro que no. A Juanma... Tampoco, no se lo merece. No. A García Moya sí. A García Moya sí. Bueno, pues con bueno, Unai... Exacto. Pues, no lo estivo. Al final, cuando llevas un proyecto de 2 años continuista, al final hay que agitar la coctelera, agitar todo. Y es una pena porque le ha tocado a él, al final por posición le ha tocado a él. Es un jugador donde, se ha dicho, ha sido el más usado, pero también es el más usado, también hay que explicarlo. Cuando un jugador está a caballo entre dos posiciones, al final tiene minutos de dos posiciones. Pues el segundo más usado es Javi Soler, que está en su misma situación. Javi Soler puede jugar al 1 como al 2, Unai puede jugar al 3 como al 4. Entonces, pues se ha agitado un poco la coctelera, le ha tocado a él. Es un marrón, porque al final... La gente de Gandía se prevé, todo el mundo piensa que va a continuar en Gandía y no es así. Al final, los objetivos del club es subir al Les Plata. Y si la gente de Gandía no está comprometida al 100%, o pensamos que no va a estar comprometida al 100%, o pensamos que no va a dar lo que nosotros esperamos, al final es un jugador más. Nosotros miramos como jugadores, no porque tenga la nacionalidad de Gandía, tiene más derechos que otro que viene de Valencia. A lo mejor el de Valencia trabaja mucho más que uno de esos está en Gandía. Y no hablo del caso de Unai, en este caso. ¿Era polémico? Yo no lo voy a preguntar. No. No era polémico. No, final... es que Sadit, o sea, no sé, sí. En este mitjà de comunicació no, pero se ha comentat que tenía un punt polèmic ell. A mi jo sempre l'he vist en la pista, no? I a mi ho ha dit, i ho diré sempre i defensaré a Unai Zamora, un xor canyero, un xor que en pista donava guerra, que és el típic jugador que el vols tindre en el teu equip. Però la meva pregunta és molt fàcil, era una persona polèmica en el vestuari? No, i a lo mejor hay gente que quiere crear polémica dentro del equipo, ¿vale? Que no es jugador. No. Al final un jugador se ha visto en los campos y la gente lo ve, que cuando se le cambiaba se enfadaba, pero cualquier jugador quiere jugar. Cualquier jugador tiene que estar en los últimos minutos. Cada jugador lo gestiona de una manera, esas emociones. Pero Unai entiendo que eso también eso es un motivo. Entiendo que este año con una plantilla de 12, Unai iba a jugar menos. Claro. Y asimilar eso para él iba a ser difícil, entiendo. Puede ser que sea difícil, pero también no se sabía. Mejor seguía jugando 25, para final si los fichajes no cuadran. No se sabía lo que cada jugador iba a jugar. O sea, no podemos hacer un traje de bolillos ahora porque luego... Claro. Pero sí que podemos preguntar que con lo que la información que tenemos, con lo que se ha fichado, ¿se ha mejorado Unai? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿En qué posición de las dos? ¿En las dos? Al 4, 100%. Para final, la posición de 4 no era su virtud, no, donde se le llaman más las carencias. Y a la posición de 3, también porque se han sumado dos jugadores. Al final, si sobreentiende los jugadores, puede hacer más que uno. Yo voy a preguntaros a vosotros. ¿Penseu que se ha mejorado Unai? No sé. Yo no sé. Yo tampoco. Yo me habría que veureu. O sea, cuando estiguem a mitja temporada, te diré, pues sí o no. Yo también pensé que... Pero a ver, aquí venim a opinar. No, podeu banyar-vos, eh? Així venim a opinar. Home, pensé que... Home, lo que ha dit és de veure. Si en el 3 tens a 2 jugadors i en el 1 només tens a ell i lo que t'ha vingut, pues creuen que és millor, pues què voleu que vos digueu? Jo també pensé que en el 4 les característiques del jugador fitxat... En el 1 o en el 4? En el 4. És molt més... Claro, o sea, que va de 4 quan entra, el que ha dit ell, és que és justament el que ha dit ell, nota més les carències d'Unai quan va de 4, claríssimament, però ara s'ha de veure en la canxa i en la pista si és de veres que poden millorar a Unai. Millorar en l'últim any pot ser que sí que ho tinguem fàcil, però... No, bueno, el hater de la temporada 22-23. La gente de Gandía también, yo recuerdo a grandísimos jugadores como Àlex Camarena, ha sido muy bueno aquí en Gandía, Triguero, Alberto, Chimo Galán, Antonio Segovia, toda esta gente se fue fuera de Gandía
Y no pasó nada, no se llamó Gandía. El club siguió adelante, pues igual cuando se han ido muchos grandes, el club siguió adelante y con el mismo objetivo, que es intentar subir de categoría. Y al final luego volvieron siendo jugadores con más experiencia y que aportaban al club cosas que cuando tenían 22, 23 años no aportaban. Yo también quiero decir una cosa respecto a esto que estás contando, que yo, por ejemplo, esperaba a Carlos Gil. Con esto mismo que acabas de decir, que se fueron más de tiempo, ya jóvenes, y ahora con un poco más de experiencia, pues pueden ser que vengan mucho mejor. Pero bueno, Carlos Gil no ha sido ninguna opción dentro de los fichajes. Te haces sincero, lo fue el año pasado y no pudimos contactar con él. Entonces entendemos que una persona de Gandía, cuando no se sienta a hablar con Gandía, es porque bajo ningún concepto quiere ser jugador de Gandía. Entonces, yo con él no tengo ningún problema, he jugado con él, soy amigo de él. Entonces, solo había que descolgar el teléfono y hablar, pero creo que no está en ese momento aún de su vida. Quiere seguir jugando fuera, este año ha hecho una muy buena temporada en Getxo. Tengo entendido que está muy contento allí, el nivel de vida allí está muy, muy bien, se ha adaptado muy bien. Entonces, entiendo que renovará allí, si no viene por algún otro equipo de la Comunidad Valenciana. Sí. Yo precisamente iba a hablar de algún equipo de la Comunidad Valenciana. ¿Quién? El Nogandía. Sueca. El Nogandía Basket. Al Ginet acabat allí. No. ¿Por qué te obliguemos? ¿Por qué te obliguemos? Entonces, jugadores de Gandía que haber en el Sueca, pues el Nogandía Basket. El Nogandía Basket, ¿no? Por ejemplo, la sede allí. Bueno, si digo en que... No, que va, no pasa res, pero que al final si Alan... Es otra ciudad, otro pueblo para cubrir otros ámbitos, otros programas deportivos de Gandía. Al final, el año pasado cubrían Giria, el Chinet. Es otra ciudad para empezar a cubrir. Bueno, estem dispostos a fer-nos en tot. Hem arribat, el que hem fet en 6 mesos, pues imagina el que podem fer un any. No patis, ojo, que encara mos tirem en l'ordre. Però, bueno, això, el Chinet en Sueca, en Alan, en Santa Matilde... A lo millor va un any, no sabem. A lo millor va un any, a lo millor va Carlos Gil. O Carlos Gil. Uh-huh. Bueno, pues... Este año estaba Dani Muñoz. Escúchame, Dani Muñoz. Acabó la temporada. Estem parlant d'equipazo, realment, ¿eh? Sí, no. Y renuevan a los interiores, que hicieron un buen papel. Y al final Sueca ha quedado tercero. O sea, no hay que olvidar, ¿no?, de que Sueca en la primera vuelta iba primero a empatar con Giria. Precisamente te iba a preguntar yo también por eso. No sabemos dónde vamos a estar, ni contra quién vamos a jugar. No tenemos ni idea. Como estamos ahí en medio, ¿no? Es el problema. No sabemos si vamos a jugarle Plata o Eva. Justamente este año sí que sabemos eso. Pero, sí, no, claro, sí. Si no se hubiese fichado otro tipo de jugador. Pero... No, por ahí no me vayas. ¿Han salido los equipos de Les Plata? Por ahí no me vayas, que eso lo tengo claro. Hay un equipo de la fase de ascenso de Mallorca que subió que no sale. Es verdad, Alcobendas. Es verdad. Eso sí que es verdad. No sé si se puede no decir, pero... ilusiones otro año más. Pero Alcobendas es verdad. No, yo ya estoy diciendo que por ahí que no vayan, porque a diferencia del año pasado, el año pasado sí que las creatividades del club no portaban el logo de la Liga EVA, y este año las creatividades del club sí que la porten. Eso es verdad. También digo que el año pasado a estas alturas no se había renovado nadie. Y este año a estas alturas tenemos todo el equipo hecho. A ver, por favor, eso es un programa serio. O sea, no estén para hacer especulaciones de la Alcobendas así. No. Pero lo de la Alcobendas que digo es verdad, ¿eh? ¿Y de Sueca? Sueca sí, porque recuerdo que Sueca es mi Gandía. Recuerdo. Pero bueno, eso... No somos a perdurres en No sabemos dónde va a jugar, si en el A o en el B. Exacto. Eso sí que es verdad. Sí, porque hay equipos míticos de la zona del sur, de la Comunidad Valenciana, que no salen. Entonces hará falta ver la reestructuración de la Federación Española o de la Valenciana, no sé quién hace esta distribución. ¿Dónde marca la línea? La línea yo creo que va a estar entre un teniente, nosotros y Sátiva, creo que va a estar ahí. Entonces vamos a ver dónde caemos. ¿Qué prefieres? Hombre, por cercanía a Valencia. Pero yo al final quiero jugar contra los mejores. Y los mejores están en el B. Y sigo pensando que los mejores están en el sur. A pesar de los viajes. A pesar de lo que se demostró las fases de ascenso del grupo E. Y voy a decirte, justo ganaron no gana los dos nosotros, de la... ¿Sí? Puerto gana a Molina, con polémica, pero Puerto gana a Molina. Pero si vamos a esos resultados, también los dos que bajan son del grupo A. Y los dos del grupo B, que no son los nuestros, se salvan, y fácil. Entonces, está claro que un partido puede pasar cualquier cosa. Yo no grito ni mucho menos mérito a Giria ni a Puerto. Fueron dignos... Totalmente.
de ganar esos partidos. Más que dignos. Y, claro. Pero yo sigo pensando que mejor nivel está abajo, por sobre todo el nivel de Murcia. Nivel de Murcia. Ya, pero irte otra vez a Archena, irte otra vez a Molina, irte otra vez a Murcia. O sea, sacaremos el pasaporte otra vez Murcia. Es que. Bueno, este año tenemos un acento murciano increíble con Tarelli, claro. Estaremos como en casa. Creo que hemos tenido que callar lo del murciano el que nos vote. Yo no sé en qué hablaba en Berna, que es el otro día. Sí, hemos tenido que callar, pero que. Bueno, al final es uno. Todos son extranjeros. Argentino. Y ya, pero en bueno, Tabelli no lo parece, Tabelli, es murciano ya. Argentino y murciano al final mos para igualmente de Junes, sino que hemos dado igual. Son extranjeros igual. Es un buen charco también. Es un buen charco. Está clavante a la mateixa. Es un buen charco, qué mal, broma. Tabelli, te quiero, ¿dónde estás? Está muy bien. Bueno, estaba lagando antes, estaba en el ligue tal, y ahora pues tenía que la hora. He de decir una cosa, y es que Magrà, el sentimiento y la sensación generalizada, llevate a lo mejor algún sector puntual, de alegría. Ni a ganes de jujaneo, ni a ganes de club, ni a ganes de básquet, ni a ganes de unirse al básquet. Sí. No sé si un noteo, pero lo digo en serio. Yo igual que día creo que va a ser el programa después de perdre en la fase de ascens, que día no torne a ver un partido de Eva, ahora tengo ganes una otra. Y vas a decir, y recuerdo que vas a decir en septiembre parlaré. Efectivamente. En septiembre parlaré y bueno, escolta, estem en juny, ya voy a conseguir. Es que es normal, veure, o sea, això també ho han dit moltes vegades en el programa, o sea, tu no pots vindre així en la filosofia de anem a quedar-nos en Eva, no tal, tu depens d'uns patrocinadors, d'uns diners, tal, d'un grup, d'unes entraes, d'uns socis, vull dir, això ho hem vist. Jo crec que este any és mèrit. I jo crec que aquest mèrit sí que és de veure que se li ha de donar, i no perquè siga Mr. Wonderful, sinó perquè crec que se va guanyar. Se va guanyar la Triple J, la il·lusió que n'hi ha ara mateixa. Sí, no és broma, final, amb els fitxatges que han hagut, amb les renovacions que han hagut, amb ells ahir, jo crec que la Triple J té molt de mèrit de la il·lusió que té la gent ara mateixa. La gent de Gandia li gusta el bàsquet, i al final una cosa bona que hace el club, i no és solo la Triple J, és la seriedad que marca. Al final nosotros es puramente deportivo lo que hablamos. El no hablar extradeportivo del club también es suma a favor de ellos. Nosotros al final solo es, podemos ganar o perder, pero ya está, y la gente de Gandía cuando pasa un tiempo se vuelve a enganchar porque le gusta el baloncesto, ve que las cosas se hacen bien, se ve que hay una seriedad, entonces eso también es a favor del club, y sobre todo de Mónica, que es la de ese proyecto, que el club cada año va mejor y cada año va creciendo y se va viendo los patrocinadores que tenemos. No paran de anunciarse en las redes sociales del club, patrocinadores que se meten nuevos, que tienen esa ambición. Este año en la comida vino el jefe de Proinveni, y animándonos, que confiaba en nosotros, que veía el grupo humano que habíamos creado, que eso no siempre se crea. Y es verdad, en Gandía no siempre se ha creado ese grupo que tenemos nosotros. Esa familia que hay nunca se ha creado, o muy pocas veces. Y también se está consiguiendo. También hablando de eso, de patrocinadores y todo eso, sí que es de ver es que muchas veces ens hem queixat, que sí que es de ver es que puede ser que hagin donat sense així, però per exemple que Vicky Fuchs torne a estar present en l'equipatge, per exemple, de l'Unió del Bàsquet Gandia, pues jo crec que també dona algo d'importància a lo que està creant la Triple J, perquè jo crec que això és fonamental d'ells, o sea, això és part d'ells. I jo crec que això és algo prou important, que torni una empresa important de la Safor a tornar a donar visió, saps? I a més com a segon patrocinador en el pantaló que anirà. Que el jugador que li va prometre el de Proinveni era en Valle, eh? T'ha recordat si t'ho vaig dir? Que ja anava a preguntar-te. Pues tinc que donar-te. Ho vas dir així, obertament. Sí, vas dir, hi ha ahí un... Sí, un fitxatge que m'ha comentat. Era en Valle? Home, té que ser. Ah, no t'ha dit... O sea, no te va dir quin era, no? No, perquè m'ha dit que era... Te va dir que era negre, no? No volia dir-ho així. No, però que pot dir que no passa bé, però que... O afroamericà. Bueno, no, va dir això, que era una persona colorada. Però bueno, pues... Entonces, que seré, però sí, clar. Que seré, va dir que era això. Però bueno, no... m'ho va dir, no m'ho va dir, volia, no volia... Jo vaig dir, no ho sé, jo vaig dir així... Fitxaje patrocinado por Proinveni, no? No ho sé. Podríem portar-lo, és un excel·lentíssima persona. És bon tio. És molt bon tio. ¿Cuándo tienes a todos por un día? Pues este año es un poco lioso la pretemporada, porque por temas laborales hay un jugador que llega más tarde, hay otro que ya tenía el billete comprado hace un montón de tiempo para 28 o 29 de agosto. Entonces, muy tarde eso, claro. Sí, bueno, ese es el segundo que más tarde llega. Hay otro que llega
Más tarde aún. Pero yo creo que nosotros tenemos la... Si no cambia el calendario de federación, nosotros empezaremos el miércoles 17, si no recuerdo mal, o 16, está ahí. Empezaremos de agosto. Empezaremos pretemporada con las pruebas físicas. 16. Y con el jefe de Alex Blasco y con el fisio de David. A ponerlos todos a punto. Yo solo espero que este año la mejor renovación no sea la de Alex Blasco. Así como el año pasado el mejor fichaje fue Alex Blasco. Lo va a ser. Lo espero siendo. Que no lo sea, no por demérito de él, sino por mérito, evidentemente, de las renovaciones. Y si hablamos clientes. Fuera del ámbito deportivo, ya es te ser, digo yo que la mejor renovación es Alex Blasco. Mucho nos tiene que sorprender los fichajes. Yo no confío en Tabelli. Algo se comentó de algún asado o algo. Quiero verlo, sus dotes culinarias. Claro, pero si hay jugadores que llegan a final de mes. ¿Cómo está la si hay jugadores que llegan a final de mes, incluso si has dicho 28 y es el segundo, habrá alguno en septiembre. ¿Cuándo se va a hacer la comida en el Parsifal de inicio de temporada? Uf, ¿en el Parsifal? Ah, bueno, es verdad, ya no, claro. Es verdad, ya no. Ay, mira, con la líes. Claro. Con la líes. Ya no, es verdad, no creo que sea mejor. No. Bueno, donde sea. ¿Cuándo se va a hacer esa comida? Porque si hay jugadores que van a llegar alguno en septiembre incluso, o muy a final de agosto, pues ¿esa comida cuándo va a ser? Depende es de muy importante. Depende de las vacaciones de la Triple J. Como las tengan estructuradas, pondremos una fecha u otra. Podemos manar reprendas o sea, ¿eh? Voy a decir, nosotros como miembros ya de la directiva del club, podemos manar también, ¿eh? No hemos... También te digo que hay gente de la peña del Bigote que ha venido a vernos más entrenamientos que algún medio de Gandía. Bueno. Vale. Bueno, no, vale, pues. Entonces se merece más venir a esa comida. Joder, claro, ¿no? Claro, muy bien. Oye. No, íbamos a ser nosotros los que lo dijera, pero no me jodas. Pero bueno, por no decir partidos, vale. No, partidos todos. O sea, eso está. Y fases de ascenso. Recuérdalo. ¿Empezasteis en Algeciras? Sí. Yo no, pero da igual, lo compensé con Mallorca. Bueno, el actual director deportivo empezó en Algeciras. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Allí estuvo, eran tres, sí. Creo, él y... Adrián Marco. Alex. Es verdad. Escúchame, pues a lo mejor es que se merece ser director deportivo. A lo mejor no gustan ventas mal. A lo mejor no. Es que claro, es que ningún guantén, pero es que ningún odio más a la Triple J que nos altres. O sea, ningún gol que fracase mes que nos altres. García Moya. Oye, que todo el rato ya, incluye es que ahí, pero ya, no, ya, no, no es. Y Juanma tampoco, pero Juanma es un tío, en verdad. Bueno. Esto perripoy. Ahí yo creo que... ¿Qué tal es? No, es que... Claro, porque nosotros el Coneguema... Fricciones. Claro, hay fricciones. Nosotros el Coneguema... Bueno, a Juanma y a Ripoll el Coneguema vende la peña y de hacemos 407 Snake y parar de básquet y tal. Pero ¿cómo son? Desde dentro. Nosotros a Ripoll tampoco lo entendemos. Estamos todo con todo con él trabajando. Cuando se cerraban los fichajes, no esperaros. Y a mejor a la hora, ya tengo cerrado a Tabelli y a Envalle. Y al día siguiente, bueno, ya tengo cerrado a Marco, a Chimo y a Joan Gómez. Y en una misma tarde, nada, en 5 días, se cerraron los 5 fichajes. ¿Y pueden tocar por teléfono? Dame si te la gafa. Yo voy a probar. ¿Puedo seguir parlando? ¿Estará trabajando o diciéndole trabajo? No, pero eso. Lo tienes que pasar en manos libres. Pero eso es líquido de ya. Tienes que pasar en manos libres. Mientras tanto, ¿cómo ves el rollo de la piña, de la familia, de la unidad con los nuevos? Yo creo que muy bien. Ya estamos en contacto todos juntos. Yo creo que desde fuera se ve Tabelli. Él viene también, está una gran familia. Molina, al final. Un segundo. Perdoneo, disculpe. En directo. Javi. No, llamo para decirte que tienes todo mi apoyo, tío, siempre. La Triple J, lo sabes, ¿no? Que sepas que estás en directo. Estás en directo, Javi. Aquí en la tele. ¿Crees? Tengo aquí con Manu, con Marc y con Berna. Todo lo que digas se puede oír, así que cuidado, ¿eh? ¿Quieres decir alguna cosita, Manu? Está rajando bastante de ti. Cosa que no entendemos porque compartimos su... No puede rajar de mí porque se lo ha facilitado todo muy bien este verano. O sea que vas a tener un verano tranquilito, o sea que puede estar tranquilo. Pero bueno. Si contigo no ha hablado. Bueno, la verdad. No sabes qué decir, ¿eh? Te pilla de sorpresa. Que es sí. Raro que alguien deje en silencio a Ripoll. Estás ahí treballando. O Fer con que treballes. Bueno, decirte que confiamos en ti y en la Triple J, ¿eh? Nosotros sí. Y la Peña Bigotet. Pero cuidado, ¿eh? Que tenemos el poder, lo sabes. Detrás. Sí, eso dicen las malas lenguas. Pero no me estáis de nada que.
se está trabajando guay todo. La directiva, la triple J famosa. No digas de Benkel ahora, ¿no? Que esto es así, que no sabes la caña que te hemos metido aquí. Se lleva dos semanas sin trabajar, sin pasar el poli. A trabajar como hacemos siempre y el que quiera sumarse al carro que se sume. Escolta, di un Manu que parte dos semanas en la treballar. ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Yo? Algo, tío. No sé, tío. No te acercas al poli. No te acercarás tanto. Tanto chiringuito que te ve más, te ve más en el chiringuito que en el polideportivo. ¿Qué pasa ahí? No es así, Bueno. Javi, un saludo, cuidad, amic. Adeu. Cuidad, adeu. Llamada en directo al director esportivo. Si es que este es programa. Que es que tenime el poder, tío. Tenime el poder total. Tenime más deberes, ¿eh? Tenime más deberes. Nos falta el Beto Landete, güey, nuestro hombre de negro. Ahora hablar en de. Porque está de Norbano. Está de Norbano. Tampoco pueden ir. Me creo que pueden ir. Sí. Sí, no, bueno. Mira, pasa la foto, por favor. José Luis Estruga, a ver si pueden pasar la foto. Ahí están Alberto, Cris, que es la Sebadona, y la chiqueta. Elena. Y desde hace una fortísima abrazada, ¿no? Alberto, a Cris, sí, sí, a Elena y a Diego, que es el fin machor. Que no es. Al chique factor de comunicación de Luis Pelvas. Un miembro más de la Peña del Bigote. Un miembro. Claro, perdona, sí, perdona. Sí. El. Mira, la. La miembro. Ah, la no, sí, la chiqueta. La nova, Elena, sí, la chiqueta. Una fuerte abrazada desde así, claro. Ahora Mateixa te que estaría comenzando a no dormir. Va tindre el xiquet després a ir, la xiqueta, perdó, després a ir, així que té que començar. I que està con el director de cantera cuadrando cosas, la Peña del Bigote també s'ha metido ahí, se ve. Ah, sí? No sé. ¿Cómo? Tenemos aquí información, ¿eh? Se ha metido... O sea, pareu, o sea, pare les rotatives. O sea, me estàs dient que sense saber-ho nosaltres hi ha un membre de l'excel·lentíssima Peña Bigotet, mig dueña quasi de l'UPB Gandia, també en cantera. O sea, estem forjant el nou equip... No decías si controlabais todo. Home, pues... Jo conozco a algú que també controla altres equips. Mos falta controlar el Víctor Rubio en els juniors, perquè d'ací uns anys ja el tinguem també en cansa. Tenim més o menys tot agarrat. A Víctor Rubio n'hi ha que guanyar-se-lo en guai, no? Jo ja me l'ha guanyat. Sí. Que xulo que ningú. Que m'ho quedem sense temps. Com sempre. Voleu que cridem a Juanma? Ya en plan si programa, que si no sé qué mismo pasé. Oye, ¿cómo has estado de gusto, Manu? Yo muy bien, muy cómodo. Pensaba que íbamos a meter más caña. Yo es que me queda un poco... Mira, un minuto tienes para soltar todo lo que te queda. No. Venga, rápido, pam. Al perder contra ella, ¿que creíais que íbamos a subir? Es que ¿por qué no bajas avance? Porque te mismo el wonderful way, man. Yo volía a grabar... ¿Pero qué? Yo pensaba que sí. Porque yo sí te vi al equipo de los últimos partidos, el de Infanti y Begastri, no estuvieron al nivel... Y pensaba que era, hablando claro, la hostia nos hacía falta para levantarnos. Pero sé que la hostia fue demasiado grande. Pues la verdad, pues no fue. La hostia fue la que se dieron. La hostia la queremos pegar en Mallorca. El debacle. Y ya para terminar, ¿sois una burbuja o os llega todo lo que se dice de fuera? Se llega todo lo que se dice de fuera. ¿Y es malo? Y nos gusta. Sí, al final todo suma. Y lo que tenemos muy claro es el que o sumas o te apartas. Y el que suma está dentro del carro y el que no suma nos llega, pero lo apartamos rápido. Me gusta. Aquí tienes a tus palmeros. Bernardo Martínez, mil gracias. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias. Manu Herrera, muchas gracias también. Y yo ya. Adrià Camarena. No tienes más que decir ya, güey. Ya está, ¿no? Ya está todo. Y Alberto Landete, desde así, muchísimas gracias también. Una fuerte abrazada de fin de semana.